¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Fijaros qué maravilla. Se acaba de actualizar el Gen ruso, la versión 3.2.0. Y te leo rápidamente las mejoras que tiene. Te voy a decir cómo tenerlo. O sea, no te preocupes. Es bueno tener siempre actualizado toda la última, ¿vale? Y con este Gen no vas a tener problema con las cosas estas de las tiendas que desaparecen. Lo vimos en el vídeo de ayer. Bueno, ahora te lo explico todo. Dice por aquí que se ha agregado un reinicio automático después de la instalación exitosa del Gen. Ha agregado acceso a la lista negra del Homebrew. También han tocado algo en el tema del Apollo y del PKGI, de, ya saben, de la tienda de jueguecillos gratis para Play 3. Compatible con LibScript para PlayStation 1. Arreglados también algo de las BIOS de PlayStation X y opciones para cambiar o borrar el navegador. Bueno, esto, ¿cómo lo hacemos, chavales? Es muy, muy fácil, ¿vale? Yo lo tengo ya actualizado, ya estoy yo por aquí con tanta nieve, chavales, qué bonito, Navidad. Pues bueno, es muy fácil, chavales. Ustedes van a entrar a la consola y van a activar el Gen, y justo cuando activen el Gen, de forma automática lo va a hacer todo. Ustedes no hacen nada, simplemente van a entrar en el Gen, ¿vale? Lo van a iniciar y van a ver que en segundo plano empieza a descargarse el exploit. Ustedes lo único que tienen que hacer es darle a la X y instalarlo, o sea, no tienen nada más. ¿Y cómo pueden ver si tenemos activado? Bueno, una cosita, lo que sí, lo más seguro que cuando instales el Gen, las tiendas van a desaparecer, ¿vale? No van a estar aquí las tiendas, pero con este exploit, ¿vale? Con este nuevo Gen, pues tenemos la ventaja, como vimos en el vídeo de ayer, de que ya no hace falta ir buscando fix. ¿Qué pasaría si el Gen oficial se actualizara hoy? Pues que todas las tiendas que tienes en tu consola desaparecerían, tendrías que buscar si los fix antiguos valen para el nuevo Gen. En el caso de no valer, no servir, tendrías que esperar que alguien hiciera un nuevo fix. O sea, un rollo total. Y con este nuevo, pues nada, tú una vez que, ya te digo, inicias el Gen y ya está, y se va a actualizar solo. Y lo podemos ver aquí, ¿vale? En el apartado de arriba, herramientas para gallina, la traducción. Pues aquí podemos ver una opción que pone actualización del PS3G. Actualizar PS3G, ¿vale? Para que veas tú automáticamente que se está actualizando. Si no se actualiza, perdón, desde aquí lo puedes actualizar. Y aquí, pues acerca de PS3G, creo que nos deja marcado la última versión, exactamente la 3.2.0, pero ya lo tendrías tú súper actualizado. Para el tema de las tiendas, pues como vimos en el vídeo de ayer, simplemente en servicios vamos a ir hasta esta casilla. Tú la tendrás en off, ¿vale? Pues simplemente la activa. ¿Para qué? Pues entre otras cosas que tenemos por aquí, pues ver todas las tiendas, ¿vale? Se crearía una carpeta llamada tienda y estarían todas las tiendas. Ojo, importante, chavales. Calle me dijo alguien, ah, no, es que yo he habilitado las tiendas, la casilla de las tiendas, y X tienda no me aparece, o sea, no se ha instalado. Vamos a ver. El chaval lo que quería era que después de nosotros activar la casilla de las tiendas, él por arte de magia apareciera una tienda. Bueno, esto es muy sencillo, chavales. Lo único que tienen que hacer es instalar la tienda que ustedes quieran, ¿vale? Activar la casilla de las tiendas y reiniciar la consola obligatoriamente. Después de eso, pues va a tener la casilla aquí de las tiendas y dentro las tiendas que hayáis instalado. De forma automática no se van a instalar, ¿vale? Una cosa muy lógica, ¿vale? Así que nada, poco más, ¿vale? Simplemente aquí tienen todas las herramientas de gallina, herramientas de servicio, herramientas de volcado, configuración de juego, reiniciar la Play 3, montones de cosas, ¿vale? Así que nada, todo el mundo corriendo a habilitar el Gen ruso, que no va a tener ningún tipo de problema, se le va a actualizar todo de forma automática. Y lo más importante, el tema de las tiendas, que hay mucha gente que cada vez que se actualiza algún Gen, oye, tío, las tiendas no se ven, ahora cómo encuentro las tiendas. Bueno, pues con esto no vas a tener problema, ¿vale? Por último, recuerda, muy sencillo, ¿vale? Para lo más duro de mollera, habilitas el Gen, de forma automática se va a instalar el exploit, o sea, el Gen, la última versión. Reinicias la consola, no vas a ver las tiendas, te vienes a herramientas, habilitas el Gen, lógicamente, cuando hayas reiniciado, herramientas de gallina, servicio, activa la casilla de las tiendas y reinicia, y después de eso tu consola vuelve a estar funcional. Ojo, qué montón de música. Bueno, chavales, like, suscribirse a campanita, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.